Hoy es un día importante porque vamos a hablar con los de la Kings League. Mi hermano y yo somos pamboleros desde chicos y nos la pasábamos jugando en la calle todo el día. Obviamente estar en la Kings League es una de las cosas que más nos ilusiona, pero no sabemos si nos van a dar un equipo o tal vez hasta dos equipos, uno a cada quien. Cada llamada. 10 minutos. 10 minutos. ¿Tú crees que sí nos vayan a dar el equipo? Ay, cabrón. Pues a ver, güey. O sea, la gente ha estado diciendo que podremos tener un equipo tú, un equipo yo. ¿Qué tal si dice el Kun Agüero, güey? Yo voy a ser acá el Piqué de acá, güey. Claro, Pues se va a jugar en Argentina. también. ¿No? ¿Te irías? No, tú no puedes, güey. Pues, o sea, no puedo estar, no puedo vivir allá. Pues estaría así como Juan y Rivers, que de repente pues no Yo me sí. conecto. Tú Yo sí no te. tengo pedo. Yo no tengo Yo hijos. todavía tengo que criarlos, pero. ¡Ey! ¿Qué rollo? La verdad es que estuvimos más de un mes y medio en pláticas para ver si se podía o no, hasta que llegó la llamada y pasó lo que todos ya sabemos que pasó. ¿Va? Eso, eso. Ya nos imaginábamos que sí podía ser esa opción, pero pues ya, ahora sí que se concretó y gracias, gracias. Sí, lo habíamos platicado, entonces por eso podemos decir tan rápido, sí. Pues darle forma al equipo, ya nos avisan fechas y todo, ¿vale? ¿Le pueden decir a Piqué que si quiere jugar de jugador 11 con nosotros, por favor? Sí, porfa. Gracias. Güey, qué virga. No mames. Ya estamos. Tenemos un equipo de fútbol. Güey. Bueno, ahora el problema es cómo le íbamos a poner a un equipo de los dos. Y antes de la junta, estuvimos pensando algunos nombres. Computado, ¿tú te cueme, bebé? Pues no sé, o sea, simplemente estoy como, pues, probando nombres, ¿no? Lluvia de ideas. A ver, si tu idea era ponerle a tu equipo como tu serie más famosa y mi idea era ponerle como una de mis frases, ¿por qué no combinamos las dos? Pero ¿cómo le voy a poner adultecentes oídos famositos? Está muy No, feo ese hombre, nombre, no, güey. no, no. A ver, tu serie más famosa y mi frase más famosa. Recuerda lo que te han dicho, lo que siempre te están poniendo en los comentarios. Está muy raro, bitácora mi jugosidad. No, güey. ¿Cómo? Está muy raro, ¿no nos van a patrocinar? A ver, Pelusa Caligari, peluche en el estuche. Ay, ¿por qué le ponemos esos cuatro nombres? Mejor los juntamos y que se llame Peluche Caligari. ¡Ahí está! ¡George! Espérame, yo te dije. ¡George! ¡No mames, este pendejo diciendo cuatro No, nombres! güey. Eso es lo que dije yo. Y bueno, a grandes rasgos así es como salió el nombre. Ahora lo que necesitábamos era un entrenador, alguien que sepa seleccionar bien a los jugadores y además que tenga algo de nombre. De una El vez, güey. entrenador, güey, el entrenador. Pues sí, güey. ¿Sabes? Todos los que van a querer agarrar a todo mundo. Ya sé quién tiene contacto cabrón con entrenadores. ¿Quién? No, a ver, Escorpión, al final es algo de los tres, ¿no? Los tres vamos a estar en esto y seguramente tú conoces a alguien, ¿no? Ahí de entrenador o que sepa algo, alguien importante. ¿Tienes alguien que nos sugieras? No mames, conozco un chingo de gente que quiere ser pendejo, que quiere ser prostituta, que quiere ser teibolera, que quiere ser dealer, que quiere ser como su pinche dios, que quiere ser jugador de bádminton, jugador. No mames, mi pinche lista es larga como mi miembro. A ver, se sabe que tú subes mucha gente al volante, muchos entrenadores, muchos futbolistas, mucha gente relacionada con el deporte. Sí, alguien que sea leyenda. ¡Leyendas! ¡No mames! Eso me hubieran dicho desde el principio. Esas conozco un chingo, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Oye, 1. pero a ver, ojo, ojo. Uno que no se muera, porque siempre que se suben al volante, alguno se muere, güey. Gran punto. Ah, no, entonces no conozco tantos. A ver, necesitamos a alguien que sepa de fútbol, ¿no? Sí, alguien que esté a la altura de lo que queremos lograr en la cancha. A ver, lo que necesitamos es alguien así, un entrenador chingón, güey, que sea mediático, que sea épico, que sea una pinche leyenda. Ángel Reina. Ángel Reina nació en la Ciudad de México y desde chico le gustaba el fútbol. Bueno, siempre estuvo chico, pero me refiero a cuando era niño. Comenzó en las fuerzas básicas del América, hasta que debutó con el primer equipo.
contra el equipo de Don Ramón. Jugó en San Luis, Necaxa, Monterrey, Pachuca y casi tantos equipos como el Loco Abreu, siendo en el América donde terminó campeón goleador. Se involucró en muchas polémicas, que en realidad eran malos entendidos, como cuando le dijo capitán de agua a uno de su equipo, o cuando le celebró a Pumas haciendo Goya, o cuando le celebró al América como Cuauhtémoc Blanco. Bueno, espérate. La verdad sí se pasaba de verga. Después de jugar fútbol, se hizo empresario, filántropo, sex symbol y TikToker. Hoy en día, su nuevo reto es ser director técnico. Y todos sabemos cuál es su arma secreta. No mames, ¿y luego qué pasó? Eso ya todos lo sabemos. ¡Órale, a la verga! ¡Vámonos todos a casa de la jefa de Lumato! Güey, ¿qué hacemos, güey? ¿Le decimos? Pues hay que decirle, no perdemos nada. Vamos. Damas y caballeros, con ustedes, el mejor equipo del mundo. El que tiene más peluche de las noches. ¡Peluche Caligari! ¡Vamos, peluche Caligari! Tú eres la alegría de mi corazón. Pues el día de hoy es un día importante, es un día en el cual vamos a ver a los jugadores que probablemente podrían ser 11 o 12. A lo mejor alguno de ellos puede ser uno de estos jugadores importantes en el peluche Caligari. Voy con Ángel Reina, con mi hermano y bueno, puro peluche Caligari. A ver qué tal nuestro 11 o 12. Cualquier central que es derecho se puede ser lateral, pero el lateral izquierdo no puede ser central. Entonces nos conviene más tener doble posición de lateral. Comparado con un güey de Foot 7 profesional, ¿qué tal está? No, hay mucha diferencia. Es que justo a esto voy con. Hay detallitos, güey, que ahorita, por eso antes así en la plática, les prometo que van a ver diferente ahorita la cáscara. Can. Pero sí. Ah, ¿qué tal? El profe también nos enseñó una lista de a quién quiere meter, así como a quién recomienda para las superestrellas invitadas. Ok. Y está buena, güey. Hay unas muy espectaculares y otras muy polémicas. Ok, güey. ¿Y eso todavía no lo podemos saber, profe? Pues uno es Maldini, otro es Batistuta, pero no se llevan entre ellos, entonces pues, tiene que ser en días diferentes, pero estamos viendo, ¿eh? Yo escuché algo de Cardona. Cardona. Él quizás es el único que va a entrar de defensa y poder tirarlo de ataque. Los demás están en exclusión. Esto es confidencial, cabrón. ¿Por qué no estás grabando? No, ese es para la docuserie del campeonato. Ah, perfecto. De cuando ganemos. Entonces sí. Y que, pues, si están aquí es porque sabemos lo que traen y que pueden aportarle al proyecto más allá del draft y de los tryouts que van a hacer de manera oficial. Antes de presentar al director técnico, también mi carnal les quiere decir algo y se van a enterar en exclusiva los que no sepan quién es el director técnico del Peluche Caligari. Bueno, pues primero que todo, también muchas gracias por hacerse el tiempo. Al final sabemos que juegan muy, muy bien todos y que pues queremos que algunos estén en el equipo de este, como dice mi hermano, que es un sueño que no esperábamos tan rápido por todo lo que ya se sabía de la Kings League de España. O sea, el fútbol que es lo que más nos gusta, ¿no? A todos nosotros y bueno, bienvenidos. Y bueno, el director técnico, ¿no? Ahora sí. Así es. Para esta aventura, en este primer split, en este debut del Peluche Caligari, estará dirigiéndonos y estará dando las indicaciones en el campo el señor Ángel Reina. Oh. Es el mandamás. Acaba de decir qué pedo, de qué se trata esto. Todo. Pues nuevamente bienvenidos. Voy a ser muy práctico, muy, muy sencillo. Nos venimos a rifar todos en cada una de las posiciones. Nada más, sin ser malaleches, ni mucho menos. Y muestren lo que van a mostrar estando ya en la Kings, porque eso es lo importante, ¿no? Nadie es más, nadie es menos, todos somos igual
y pues vamos a ganarnos nuestro lugar a cada uno. ¿Qué les parece? Dale, ¿va? Güey. Mira nada más, aquí me estoy encontrando por acá. El Divo de Divos, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, papi? ¿Bien tú? Tanto tiempo. Tanto tiempo, regresamos. ¿Tú vienes a probarte? ¿Tú vienes a jugar o qué? No, pues sí, a ver si me aceptan, ¿no? ¿Sí? ¿O de qué vienes hoy? Hoy voy a ser la autoridad. La autoridad. Juegue, bájame los brazos. Oye, pero no te vayas a poner a insultar como la no, última vez, no ¿eh? Se puede. No se va a poder decir no se va nada. A poder, no, no aquí no. Sí te parten la aquí madre. Sí. Yo ya quiero que llegue este fin de semana para verte en el campo. Y yo desde la grada alentarte con mi alma, tú dar todo en la cancha y meter gol.